¿Qué tal, amigos? Muy buen día para todos ustedes. Comenzamos esta mañana del día miércoles con mucha información de nuestro campo argentino. Presentamos a continuación los principales titulares de la jornada. Avanza el ripiado de 800 kilómetros de caminos rurales. El plan vial apunta a recuperar 2.100 kilómetros de carreteras cordobesas, con una inversión de 10.000 millones de pesos en 4 años, según destacó el director provincial de Vialidad, Osvaldo Botero. La provincia de Córdoba tiene una red de caminos rurales que abarca 57.000 kilómetros, el equivalente a dar una vuelta y media a toda la tierra. El Sistema Nacional recibe energía eléctrica obtenida a partir del maíz. Por primera vez, una empresa que genera energía a partir de biomasa comenzó a abastecer el mercado eléctrico mayorista argentino. Se trata de Bioeléctrica, una empresa de Río Cuarto, que resultó adjudicataria del programa Renovar 1 para el suministro de energía a nivel nacional. La empresa está integrada por productores agropecuarios de la zona que, a partir de la fermentación de plantas enteras de maíz y efluentes de algunos tambos cercanos, generan biogás y luego energía eléctrica. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 4.300 pesos. Maíz, 2.370 pesos. Trigo, 2.820 pesos. Sorgo, 2.000 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. En el predio de la Sociedad Rural de Jesús María ingresaron a la venta 941 cabezas. Del remate surgieron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillitos de 300 a 350 kilogramos, 35 pesos con 85 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 33 pesos con 75 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 34 pesos con 75 centavos. Vacas buenas, 19 pesos con 85 centavos y toros, 25 pesos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 39 pesos con 50 centavos y terneros de 150 a 200 kilogramos, 36 pesos el promedio por kilo vivo. Próximo remate este lunes 31 de julio a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 17 pesos con 27 centavos para la compra, 17 pesos con 67 centavos para la venta. Les anunciamos a todos ustedes que hoy estaremos por la mañana participando en la Sociedad Rural Argentina en Palermo, Buenos Aires, acompañando a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba en la presentación, por primera vez en su historia, de los animales Angus que saldrán a la pista en Palermo. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con más La Mañana de Campo Directo. Segundo bloque de La Mañana de Campo Directo, les recordamos que está todo previsto para una nueva edición del Congreso Nacional de APRECID, la edición número 25, esto será del 1 al 4 de agosto en el Centro Metropolitano de la ciudad de Rosario. Estuvimos dialogando con integrantes de la Comisión Directiva de APRECID, nos adelantan algunos de los temas que se presentarán en este importante evento. Bueno, 25 años, ¿no? Es una generación, justamente la bajada de Kairos, la era de los nativos sustentables tiene que ver con eso, ¿no? Nosotros somos una generación que hace, desde que empezamos a trabajar, las ideas de la sustentabilidad estaban vivas, ¿no? Y las expectativas son enormes. Además, al mismo tiempo, somos huéspedes del 7º Congreso Mundial de Agricultura de Conservación, junto con la Confederación Americana de Asociaciones para la Agricultura Sustentable. Así que me parece que va a ser una oportunidad muy grande de mostrarle al mundo, porque convengamos que va a venir prensa de todo el mundo, productores de todo el mundo, preocupados en la forma de producir, demostrarle al mundo qué es lo que estamos haciendo en Argentina, este desarrollo que tenemos ya hace varias décadas,
de ponerle foco a producir cuidando el medio en el que nos movemos, teniendo en cuenta la sociedad. Desde ese lugar me parece que tenemos una oportunidad enorme y trabajando en red, como lo hacemos hoy. El Congreso Mundial es un congreso que se hace cada 3 años. La última vez, la 6ª edición, fue en Canadá. De ahí se eligió que la 7ª sede tenía que ser Sudamérica. Argentina agarró el guante y APRESID dentro de las instituciones es lo que lo estamos llevando adelante. La particularidad que tiene que va a ser un día más, o sea, va a ser de martes a viernes, es del 1 al 4 de agosto, en el Metropolitano en Rosario, y va a tener 2 salas dedicadas exclusivamente al Congreso Internacional, con disertantes que hablan más sobre la problemática general de lo que es cambio climático, bueno, todo lo que no es tan técnico y puntual como es el nuestro, porque nosotros abordamos problemáticas puntuales de lo nuestro, esto es global, y después dentro de lo nuestro, con la misma modalidad de siempre, con las plenarias, con los paneles, con los talleres, así que, y con el Cubadis, con las agendas EQ, mucho de interacción público-privada, mucho de los trabajos que estamos haciendo durante todo el año con los distintos ministerios y distintas provincias. Así que bueno, tenemos muy buena expectativa como todos los años. Bueno, este año estamos con máxima expectativa porque si bien para nosotros es la fiesta de la agroindustria del año, es el momento donde nos juntamos todos a compartir todo lo que estuvimos haciendo durante el año, pero también a intercambiar problemas que tuvimos para ver cómo solucionar, también escuchar a los que nos marcan qué se viene y para lo que estamos preparados. Ojalá nos ayude no solo a mejorar, para hacer las cosas bien a todos los que estamos involucrados, sino para lograr confianza con la sociedad que tanto nos incrimina y piensa que hacemos tantas cosas mal, que no solo podamos estar más cerca, sino que fortalezca el compromiso de hacer cada vez las cosas mejor y darles tranquilidad a toda la sociedad en su conjunto, como orgullo argentino, para poder colaborar con el país y también con el mundo. Así que con muchísimo entusiasmo, la verdad que es un gusto trabajar con un grupo enorme de socios. Vamos a tener casi 300 disertantes, 11 salas en simultáneo. No hay congresos en el mundo que se parezcan al de APRESID. Los invitamos a todos a compartir sus experiencias, a venir a contarnos cómo están viendo las cosas, porque de esa forma crecemos del 1 al 4 de agosto en el Metropolitano, allí en Rosario. Y todo previsto para mañana jueves en la ciudad de La Carlota, el 3er Congreso Provincial de Suelos, organizado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Estaremos allí trabajando con nuestro equipo de producción. Presentamos a continuación la agenda, las actividades principales del agro para los próximos días. Mañana miércoles, de 18:30 a 21:30 horas, se realizará un taller sobre producción de carne en el auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María. Proteína animal, competitividad y mercado brasileño serán algunos de los ejes de este encuentro. Invitan Tecnal y la Sociedad Rural de Jesús María. Luego de las disertaciones, tendrá lugar una cena de camaradería. El escritor chileno Leonardo Caracol Farfán dictará una capacitación sobre espectro autista en la Sociedad Rural de Jesús María. Diseñando estrategias educativas, trabajando habilidades sociales, es el nombre del workshop internacional que tendrá lugar el sábado 29 de julio de 9 a 17 horas. Con el auspicio de los 3 municipios de la zona, Farfán estará compartiendo estrategias y herramientas para trabajar con personas con síndrome de Asperger. Final para la mañana de Campo Directo de hoy miércoles. Agradecemos vuestra compañía. Nos reencontramos mañana jueves, bien temprano, con toda la información del sector agropecuario de Córdoba y el país. Muchas gracias. Hasta mañana.